Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas, y la ganadora de la votación fue... Predators o Depredadores. Por cierto, si aún no visteis los errores del resto de películas de la saga, pausad el vídeo y pinchad aquí. ¡Dentro vídeo! Comienza la película con Royce despertándose mientras cae a gran altura. Por suerte, el paracaídas se abre antes de estamparse en la jungla. El mercenario cae tras chocar con multitud de ramas. Lo extraño es que el paracaídas esté en el suelo y no se haya quedado enganchado. Parece que no es el único que está en la jungla. Incluso llega un tercero, pero sale mal. De repente les disparan, pero Royce consigue sorprender a su atacante, que se llama Nikolai. Por cierto, vemos que el arma deja de apretar el rostro de Nikolai al cambio de plano. El grupo se completa con Isabel y se ponen en marcha. Pero, ¿por qué no registrasteis el cuerpo del soldado que aterrizó con estilo? ¿Podríais haber encontrado armas o algo interesante? Por el camino siguen topándose con gente random. Dos que se andan peleando, un médico al que le bajan con delicadeza, y por último, un yakuza. ¡Ea! ¡Ya tenemos el escuadrón cliché! Royce decide ir a una zona elevada, como su arma, la cual baja con el cambio de plano. El mercenario se da cuenta de que el sol permanece en el mismo lugar desde que llegaron y además cree que los han elegido, aunque aún no sabe el porqué. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Usan una hoja como si fuera una brújula, pero vemos que la hoja es diferente. Pero es que además en un plano gira en el sentido del reloj y en el anterior al contrario. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Tras un rato caminando se encuentran con unas jaulas muy extrañas. Vaya casualidad, ¿eh? Con lo grande que es la jungla y se encuentran con todo lo que le interesa al guionista. Mombasa tropieza, activando una serie de trampas a las cuales increíblemente sobreviven. Isabel está a punto de convertirse en un coladero, pero Royce la salva, aunque podemos ver que hay una roca que ahora ha sido sustituida por unas ramas, además de que el cabello de Isabel cambia mágicamente. Pero lo peor de esta escena es que vemos claramente dos cables sujetando a la chavala y luego vemos otro cable más. ¡Error! ¡Épico! Descubren que quien puso las trampas está muerto. Hombre, no sé, a mí me parece muy exagerado que esa persona hubiera podido montar todas esas trampas, pero bueno. Mombasa ha detectado algo, pero Mombasa no le dice nada a nadie porque es su cultura y hay que respetarla. El escuadrón cliché descubre que están en otro planeta, aunque lo extraño es que antes no divisaran nada de esto cuando estuvieron fijándose en el sol. Tras la enésima discusión, aparece una manada de extraños alienígenas a los que les dan la bienvenida con múltiples disparos. El mejor es Mombasa, que parece que está disparando al suelo. Tras la batalla suena un silbato y las criaturas se retiran, aunque pudimos ver que cuando les dispararon tenían sangre roja, pero por algún motivo ahora es azul. ¿Por qué? Pues porque sí. Royce es muy listo y llega a la conclusión de que los están cazando. Mombasa se da cuenta de que falta alguien y descubren a Machete pidiendo ayuda, pero esta vez no caen en la trampa y se van. Royce le dice al resto que el plan de los cazadores es hacerlos correr, y si huyen morirán, así que tiene un plan. Ir directamente hacia el enemigo. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Localizan el campamento de los cazadores y allí se encuentran atado a un Predator. De repente matan a Mombasa. Parece que Royce ha usado a sus compañeros como señuelo y les dice que huyan mientras dispara a los Predator. Pero vamos a ver, ¿no decías que si corrían los matarían? ¡Aclárate ya, pellizcabombillas! Durante la huida, todos ruedan por una pendiente y caen al agua. Al salir del agua... ¡Un momento! ¡Pimpinelo, eres tú! Por cierto, a pesar de haber estado rodando varios metros y llevarse unos cuantos golpes, ninguno de ellos está herido. ¡Claro que sí! Resulta que Isabel sabe lo que ocurrió en la primera película de Predator, y se convierte en el típico personaje que los guionistas malos meten en las películas para que explique a los demás qué está pasando. Detectan a alguien cerca de ellos, mientras vemos que la cabeza de Royce se encuentra a distinta altura, así que usan al Doctor de Cebo para eliminar a un alien random. Entra en escena otro personaje, un humano que ha sido capaz de usar la tecnología Predator para poder sobrevivir todo este tiempo. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! El cómo es posible que se haya mantenido con vida durante tantos años en esta jungla es... Es un misterio. Muy misterioso. Morfeo, que parece que se ha comido Matrix, no está muy bien de la cabeza y les guía hasta su refugio. El escondite de Nolan tiene incluso corriente eléctrica, ya que la fuente de energía de la perforadora donde se oculta aún sigue funcionando. El cómo hay una perforadora gigantesca en mitad de la jungla es otro misterio más. El yakuza encuentra una katana en el arsenal de Nolan y claro, como es japonés, se la queda. ¡Viva la fiesta del cliché!
Resulta que Nolan los ha encerrado e intenta asfixiarlos con la ayuda de su amigo imaginario. Pero antes vimos que solamente había una entrada. ¿Cómo salió de allí sin que nadie se diera cuenta? Además, la puerta era muy pesada. Es que es imposible que saliera sin que lo vieran. ¿Y por qué llevarlos a tu escondite si luego querías librarte de ellos? ¡No tiene sentido! En fin, Royce dispara, llamando así la atención de los Predator que los localizan. Nolan se encuentra con un Predator y claro, muere. ¿De verdad quiere el guionista que nos creamos que Morfeo ha sido capaz de sobrevivir tantas temporadas de caza en este planeta e incluso de matar Predators? ¿Y visto lo visto de hasta comérselos? ¿Y si fuera así, Nolan no sería una presa importante para ellos? ¿Por qué reventarlo entonces en lugar de tomarlo como trofeo? Total, el Predator les abre la puerta para seguir jugando con ellos, así que el escuadrón cliché sale de la habitación. Lo extraño es que a pesar de llevarse armamento, no se les ocurrió llevarse los dispositivos alienígenas como el camuflaje. Siguen pasando cosas raras, como que el doctor se pierda por mirar un segundo atrás y que le dé con una bengala a un Predator. Nikolai acude al rescate, pero sale mal, así que el médico le agradece su ayuda abandonándolo. El Predator se divierte con su presa, pero Nikolai estalla junto a él. Una vez fuera, Stans recibe un disparo de otro Predator y hace subir el contador de vergüenza ajena intentando matarlo con un cuchillo. ¡Hala! ¡Muerto! Por cierto, ¿veis esta herida sangrante? Pues nunca más la veréis. Canal Random, no sabes nada. Seguro que se la curó. ¡Que te calles ya! ¿Dónde está esa escena? ¿Y dónde está la cicatriz del pecho? En fin, el Yakuza quiere ser un héroe y claro, como es japonés, se sacrifica por los demás. ¡Venga! ¡Más clichés! El enfrentamiento finalmente concluye con la muerte del Predator y del Yakuza. Mientras tanto, el médico queda atrapado en un cepo. Royce decide abandonar al doctor, el cual suplica enseñando la foto de sus hijos, aunque antes vimos que eran los de Nikolai. En fin, que además de cobarde y mentiroso, se confunde al sujetar la foto entre plano y plano. Royce le dice al Predator prisionero que lo liberará a cambio de que lo lleve a su planeta, y para que él entienda, le habla despacio y le entiende. Como hacemos aquí con los ingleses. ¿Para qué saber idiomas si hablando despacio te entienden hasta los extraterrestres? ¡Un premio para el guionista, por favor! Y ya de paso que nos explique por qué lo tuvieron ahí atado durante toda la película, o también que nos cuenten dónde está la manada alienígena que usaban para cazar. Isabel y el doctor caen en una trampa y el Predator los arrastra hasta un hoyo, pero lo que realmente importa es ver luchar a los dos Predator aunque la pelea sea decepcionante. El ganador le muestra lo guapo que es al perdedor y lo mata. Tras ello, el doctor traiciona a Isabel, inmovilizándola con una toxina que recogió anteriormente. Y claro, ahora le tiene que contar el por qué fue elegido, ya que esta gente supone que los Predators los eligieron porque ellos también eran depredadores. ¿Pero cómo los seleccionaron? ¿Los estuvieron espiando y cuando vieron que mataban gente los abdujeron? ¿Tienen acceso a las fichas del FBI? La nave despega, pero el Predator de la dentadura postiza la hace estallar. Vamos a ver, si tienes control sobre la nave, ¿por qué no la traes de vuelta? ¡No tiene sentido! ¿Y no se supone que eres un cazador? ¿Por qué no traer a tu presa de vuelta para atraparlo? ¿Y por qué el cañón de plasma cambia de hombro cuando le da la gana? Por suerte para Royce, no llegó a subir a la nave y rescata a sus compañeros, aunque el doctor le ataca, pero el narizotas le inmoviliza con la toxina. Royce usa al doctor como señuelo para tender una trampa a lo Michael Bay. Luego le enseña al Predator que él va al gimnasio y comienza a golpearle. El Predator está a punto de matar a Royce, pero Isabel consigue salvarle y el mercenario le corta la cabeza. Aunque esto es muy extraño, antes vimos que la cabeza cayó detrás del cuerpo, pero entonces, ¿por qué está ahora delante? Al final, a la mañana siguiente, ven caer del cielo unos paracaídas, con lo que parece ser que comenzará una nueva cacería. Pero menos mal que a nadie se le ocurrió hacer una secuela de esta película. Fin. ¡Qué película tan buena, eh! ¡Buah! Es impresionante. ¡Qué gran sucesora de la gran Predator de los 80, eh! ¡Buah! Redonda, redonda es. Bueno, os quiero contar una pequeña anécdota. Yo esta película la vi en el cine con unos amigos. Bueno, fue lo que fue. Pero cuando el médico se vuelve malo, un amigo y yo estábamos deseando, totalmente desesperados, porque el médico se arrancara la cara y que realmente fuera un Predator. En serio, soñábamos con eso. Era de lo único que hablábamos mientras se desarrollaba la película. Y no sé si hubiera sido mejor, pero desde luego hubiera sido más inolvidable. En fin. Espero para la próxima película traeros algo decente y no... esto. ¡Besitos! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random.
en el cual editaremos cada semana el Errores de Películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis.